egunon guztio eta mila esker etortxagatik e, gaur. Atzo izandako dako batzorde esekutuaren berri emateko dei egin zaituztegu, urteko azken batzordea izan da atzokoa, eta dagokion bezala egoera politikoari buruz hitz egiteko aukera izan genuen zabalki. Eta balantxe honetan, urku gobernuaren gelditasuna kritikatzen bat egin genuen denok, Badirudi aurrekontuen onarpena behin lortuta, urkuiuk bere lana egintzat jotzen duela eta guretzat gure iritziz ez da horrela, ezin da horrela izan. Alderdi sozialista eta eusko alderdi jeltzaleak sinatutako akordioa gobernuari hainbat arlotan behartzen dio. Enplego arloan, askunde ekonomiko arloan, herri ereduarloan arloan eta hainbat eta hainbat e, lan egin behar du. Eta orain arte, bide honetan, gobernu honek ez du ezer egin beretik bakarrin mugitzen da edo legebiltzarrari esker edo alderdi sozialistari esker. Baina eurak bere kabuz ez dute ezer egiten. Eta orain eta era berean alderdi jeltzaleak bilduri subiranatasunaren bidean egiten dizkion begi keinok larritzen gaituzte. Azken adibidea, Gipuzkoako foru aldundiaren aurrekontuetan izan dugu, dakizuen ez, krisi aurregiteko neurrien artean sartu dute partida ekonomiko berri bat eh, gure esku dago izenaren azpian, ez? Eta guretzat penagarria da, gure hiritar eta enpresek hainbeste arazo dituzten bitartean bildu eta alderdi jeltzaleak era honetako proiektuak finantzatzen dirua gastatzea, ez? ...independentismo a sustatu naibadute alderdiek beren diruarekin egin desatela... ...maña es arendiru diruarekin eta estaere noski iritar diru diruarekin. Como les decía, ayer celebramos eh, la última reunión ejecutiva de este año... ...y aprovechamos un poco para hacer el balance de este primer año de legislatura... ...porque se cumple... Esta semana, eh, el aniversario de la entrada del Gobierno nacionalista, hicimos un balance, como les digo, del primer año de gobierno. Del primer año de oposición, también hablamos de nuestra actividad eh, parlamentaria, de cómo, siendo la tercera fuerza en el Parlamento vasco, hemos sido la primera en el liderazgo político, la primera en el impulso político. Hay que recordar que las leyes que están en tramitación, la mayoría son gracias al impulso del Grupo Parlamentario Socialista, que… Nuestras eh, propuestas parlamentarias han hecho inclinar las políticas del Gobierno vasco y un ejemplo por todos ustedes conocido es el tema del copago sanitario. Es decir, si en Euskadi hemos compensado el copago ha sido por la insistencia del Grupo Parlamentario Socialista, no solo para los pensionistas, sino también para todas aquellas rentas inferiores a 18.000 euros. Y esto es gracias al liderazgo de la oposición del Partido Socialista. También hicimos un balance, aunque es pronto todavía, pero hicimos un somero balance del de, eh, acuerdo alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco y también del acuerdo presupuestario que firmamos hace poco. Para nosotros, ambos acuerdos lo que demuestran es la utilidad de la política. ¿no? Sabemos, y todos ustedes saben perfectamente, que son tiempos muy difíciles para la política. Pero también son tiempos muy difíciles para la ciudadanía. ¿no? Y por lo tanto, el Partido Socialista, que nunca ha sido un partido de hacer una oposición eh, demoledora y destructora, sino siempre una oposición constructiva, lo hicimos en el pasado y lo hemos vuelto a hacer. Es decir, también pusimos en valor la rapidez con la que supimos colocarnos ¿no? de ser el partido que estábamos en el gobierno, pasamos a ser un partido que estábamos en la oposición. Y la verdad es que no sufrimos eh, ningún bache en absoluto, sino que simplemente nos remangamos y nos pusimos a la faena. ¿no? Y fruto de todo ese trabajo que hemos hecho es lo que estamos ahora recogiendo en beneficio de la ciudadanía porque creemos en que la política es útil. ¿no? Por eso estamos en, en la actividad política. Entonces, también es, eh, recordarán que este sábado eh, celebramos Comité Nacional. En ese Comité Nacional aprobamos varias resoluciones políticas. Y una de ellas a nosotros nos parece especialmente importante, ¿no? que es la resolución que tiene que ver con la reforma local que se aprueba esta semana. A nosotros nos preocupa muchísimo porque no solo es eh, un ataque frontal a la política con mayúsculas, que es la que se hacen los ayuntamientos, sino que también va a suponer un recorte en numerosas políticas, ¿no? y sobre todo en políticas sociales que se hacen a pie de calle, al lado del ciudadano, en políticas contra la violencia de género también. Todas esas cuestiones. A pesar de que el Partido Nacionalista Vasco está vendiendo aquí en Euskadi que tiene una cláusula que va a salvar eh, las instituciones vascas, nosotros tenemos muchas reservas sobre ese asunto. Además, lo único que hace es trasladar la capacidad que ahora mismo va a otorgar esa ley al Gobierno de España, se la va a otorgar de la misma manera a las diputaciones forales, con lo cual estamos viendo una vez más cómo el Partido Nacionalista Vasco cree que los ayuntamientos son menores de edad y que no son capaces de gestionar correctamente los servicios públicos. Nosotros, desde luego, somos máximos defensores de la municipalidad y de la política en los municipios. Además, nos parece un escándalo el acuerdo que tiene eh, firmado por la puerta de atrás el Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular, que se está viendo día a día en el Congreso de los Diputados, como está dando cobertura a un gobierno de España que está desmantelando. El estado del bienestar que hemos conocido hasta ahora y que además está desmantelando el estado autonómico, que es lo que más nos llama poderosamente la atención, ¿no? Porque si nosotros hicimos algo cuando estuvimos en el gobierno fue realmente plantar cara no solo a los recortes sociales, sino también a todas las invasiones competenciales que se hacían en contra de la comunidad autónoma vasca. Y sin embargo, ahora estamos asistiendo a una pasividad absoluta por parte del Partido Nacionalista Vasco y a unos acuerdos que firma y apoya leyes pues, como esta de la ley de régimen local o también la de seguridad privada o los presupuestos generales del Estado, ¿no? donde se consolidan eh, profundos recortes. Y luego también nos preocupa mucho, eh, volviendo a casa, es una respuesta que hemos recibido recientemente sobre eh, la tramitación de la ley municipal, ¿no? en la que el Gobierno reconoce que todavía no tiene cerrado el borrador de la ley municipal, que está hablando con diputaciones, lo cual es perfecto porque evidentemente tiene que hablar con las diputaciones, hay también un periodo de alegaciones dentro de las tramitaciones de todas las leyes, tendrá que hablar con EUDEL, lógicamente, y tendrá que hablar con los grupos políticos. Pero lo que más nos preocupa es que a fecha de hoy, que estamos en diciembre, diga que no tiene cerrado el borrador, porque si eso es que no tiene cerrado el borrador, implica que no tiene iniciada la tramitación cuando las leyes, y sobre todo una ley de la complejidad de la ley municipal, llevan como mínimo un año de tramitación en el Gobierno. Son preguntas que nos hacemos porque quiero recordarles que en el calendario legislativo la ley municipal tiene que venir al Parlamento dentro del primer semestre del 2014. Por lo tanto, es una cuestión... Importante. Y nosotros creemos que tenemos que tener una ley municipal que se tramite en el 2014 en paralelo a la ponencia que tenemos de entramado institucional en el Parlamento, porque esas reflexiones tienen que ir a la vez para que sean realmente operativas y los parlamentarios podamos tener una foto global de lo que es el marco institucional vasco. ¿no? Entonces, lo que les quería decir también es que. Lo que dijimos en su momento, ¿no? nosotros no hemos otorgado un cheque en blanco al Partido Nacionalista Vasco, ni lo nuestro es un pacto de legislatura. Es un acuerdo con unos compromisos muy concretos que vamos a estar muy vigilantes para que se cumplan y que en todo el resto de materias, evidentemente, eh, nosotros tenemos las manos libres para continuar con nuestras iniciativas políticas y así lo haremos. ¿no? Eh, también esa fue otra de las reflexiones de ayer de la Ejecutiva, es decir, plantear. Ahora, en el mes de enero, la reflexión sobre cuál va a ser la estrategia política y las iniciativas políticas para el próximo 2014. Pero, desde luego, la obligación del Gobierno vasco y del Partido Nacionalista vasco es cumplir con los acuerdos, con los pactos firmados. Y por eso es por lo de las dudas que nos tenemos en torno al, a la ley municipal, que se acrecientan cuando vemos la poca urgencia que el Gobierno Urcuyo también tiene en poner en marcha los programas y medidas incluidos en el plan de reactivación económica y empleo que firmamos en el acuerdo. Nosotros estamos exigiéndoles que pongan encima de la mesa un plan de empleo y un plan de reactivación económica que eh, se inspire en aquellas líneas que están en el, en el acuerdo. O también nos preocupamos cuando repite que Cataluña y Euskadi deben seguir caminos diferentes, pero sin embargo observamos que el PNV coquetea con la izquierda Berchale y coquetea con la izquierda Berchale en la aventura soberanista. ¿no? Y en este sentido nos parece muy grave que dentro de un plan de choque anticrisis, como el que se supone que se ha firmado en Guipúzcoa, que es el acuerdo entre el PNV y la Diputación de Bildu, que hace de llave para aprobar los presupuestos en la Diputación, en una partida de 100.000 euros que se llama Gure Escudago, en realidad sea una partida para financiar una cadena humana entre Pamplona y Durango que se va a celebrar el próximo año en favor al derecho a decidir. Todo esto, como les digo, dentro de un paquete que se supone que es de medidas anticrisis. Nos parece, como les decía, un insulto a la ciudadanía que primero se, se venda como si fuese un paquete anticrisis. Y, sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de familias y empresas que lo están pasando muy mal, instituciones que pueden destinar el dinero de todos a alimentar eh, proyectos que saquen adelante eh, pues las medidas estas de choque anticrisis y, sin embargo, lo destinan a medidas y a proyectos puramente partidistas y soberanistas. ¿no? Y nosotros, desde luego, vamos a denunciar con toda nuestra fuerza este despropósito que… Tiene unos objetivos políticos claros entre de Bildu y Sortu, y nos parece inconcebible que el PNV quiera jugar con fuego en esta ocasión. Porque, con una cara, nos ofrece moderación el endacari Urcuyu, y con la otra cara, apuestan por la ruptura y la independencia, además, subcontratándola a supuestos organismos populares. Y como decía antes en Euskera, se impulsa desde partidos institucionales, se nutre con dinero público y se apoya con medios de comunicación que son también de todos, plataformas de parte que se quieren vender como apolíticas y espontáneas, como ha sucedido con la Asamblea Nacional Catalana. Y luego, si la iniciativa tiene eco, se argumenta que ha habido un desbordamiento popular y que las instituciones no tienen más remedio que ponerse al frente de la profesión. Desde luego los socialistas vascos no vamos a aceptar este, este juego. Por ello, por respeto a las personas, a las entidades y a los colectivos que o se les ha retirado las ayudas o se les ha negado que necesitaban realmente por decencia en la gestión de los recursos públicos y por responsabilidad política. El PNV debe de corregir este despropósito. Si alguien quiere impulsar el, el independentismo, la secesión o una cadeneta humana desde Gasteiz hasta Iruña, que lo pague de sus propios bolsillos, pero desde luego no del dinero de todos. ¿no? Por eso reclamamos al PNV y a Urcuyu que se centren en lo importante, que lo importante sigue siendo la economía y el empleo que son las principales preocupaciones de la gente y las necesidades de la gente porque ahora que se habla de la penuria energética en muchos hogares hay que recordar que hay muchas familias en Euskadi que no tienen luz en sus casas que abres la puerta de su casa y no tienen luz esos son los problemas que nos tienen que preocupar de verdad y no hacer una cadeneta desde Gasteiz hasta Iruña eso no nos va a sacar de la crisis a ninguno de nosotros y yo con esto ya acabo y les doy la palabra a todos ustedes contradictorio con el apoyo presupuestario al gobierno y con el pacto fiscal? Y en todo caso, ¿qué haría el PCS, si, por ejemplo, el PNV no tramita la ley municipal, mantiene las ayudas a esta el ETA? Bueno, contradictorio, yo no lo veo contradictorio. No sé si puedes explicarlo más. Eh, nosotros, como hemos dicho, hemos hecho un acuerdo sobre unas cuestiones muy concretas que para nosotros son las importantes, que era tener más recursos económicos para poder invertirlo en la economía y en impulsar el empleo, que para eso el Gobierno, además de tener las partidas en los presupuestos, que por eso vamos a facilitar la aprobación de los presupuestos, tiene que desarrollar los planes para poder ejecutar esas partidas. Es decir, hay que concretarlo. Una cosa es poner el dinero en una partida económica y otra cosa es decir qué acciones concretas vamos a poner en marcha para generar empleo para ayudar a las empresas, para impulsar la economía productiva, para hacer mejor la, el traspaso de padres a hijos en las pymes. Todo ese tipo de cosas se tienen que plasmar en acciones concretas y en planes concretos. Eso es lo que le exigimos al Gobierno, que todavía no nos lo ha traído al Parlamento, ni lo ha negociado con nosotros tampoco siquiera, porque una cosa, como digo, son las partidas y otra cosa son las cuestiones concretas. Y en el resto de cuestiones del acuerdo, como saben ustedes, Está la, el mantenimiento de los servicios públicos y de, los, y de la protección social. En ese aspecto, nosotros hemos hecho algunas enmiendas de mejora y creemos que se ha cumplido con el acuerdo. Otra cosa es: ¿qué pasa en la parte del entramado institucional? Bueno, yo les he dicho, les he trasladado tal y como ha venido la respuesta del Parlamento. La respuesta del Parlamento, eh, como nos tiene muy acostumbrados este Gobierno, es muy ambigua. Por lo tanto, no ha mencionado si ha dado la orden de inicio o no. Él dice que no ha cerrado el borrador y que está hablando con las diputaciones. Bien, nosotros hemos hecho una nueva pregunta preguntando al Gobierno si ha dado la orden de inicio, si tiene fecha de entrada en la COJUA y si esas conversaciones que se están llevando a cabo con las diputaciones y con otros agentes políticos entran dentro de la fase de alegaciones públicas de toda ley que tiene que tramitar el Gobierno. Por lo tanto, yo lo que les pongo en conocimiento es la preocupación por nuestra parte de si va a llegar a tiempo a cumplir el plazo o no. Evidentemente, nosotros ya presentamos la ley municipal y no tendríamos ningún problema en volver a presentarla, porque creemos que este país necesita una ley municipal. Pero vamos a esperar a ver si el Gobierno... Y el Partido Nacionalista Vasco es capaz de cumplir los acuerdos y traer la ley en el plazo comprometido. Que no es un plazo puesto porque sí, sino que es un plazo que, como les decía, tiene que ser así, porque la ponencia de, de entramado institucional va a trabajar a lo largo del 14. Por lo tanto, necesitamos también a lo largo del 14 tener otra ponencia al mismo tiempo que trabaje la ley municipal en el Parlamento. Y si el Gobierno y el PNV va a impulsar una ponencia de autogobierno al mismo tiempo, al final son tres ponencias que están íntimamente ligadas. Por lo tanto, nada se puede quedar descolgado. O sea, ya no es ni siquiera una cuestión de por qué está en el acuerdo, es que es necesario. Porque cronológicamente, si no, se nos descuelga una pata del entramado institucional que haría que se retrasase todo lo demás. Por lo tanto, es por lo que yo creo que no es en absoluto,

kezka udal eh, le, legearen baina ba lan hasita eta, ez zuten larri atzeratuko, eh? Bai, alde batetik e, eh, claro, akordioa konkretatu behar da, ez? Akordioa konkretatu da alde batetik e, eh, fiskalidadearen arloan, ba, batzorde aprobatzen legedi berria, baina bestetik daukagu sail bakoitzak egin behar duen lana, ez? Orduan, enplegu saila egin behar du lan enplegu bat, plan enplegu bat. Eta oraindik ez du aurkeztu eta ez dauka eginda. Eta bestetik, e, tapia zailburuak baita ere, egin behar du beste plan zehatz bat, ekonomia bultzatzeko eta industriaren aldetik, ia zer gauzak e, egingo dituen e, empresarioi eta ekonomiari laguntzeko e, lehiarkortasuna gehiago dukiteko. Orduan, baik eskatuta gaudela, baina, bueno, espero dugu orain e, gabona da gero, gobernuak eh, azaltzeko legebiltzarrean plan hoiek, ez? Eta e, eh, 2014 urtean martxan ipintzea bi plan hoiek. Eta bestetik, e, eh, hombre, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dago oso eroso eh, buru, erakundei buruz hitz egiten duenean, ez? Orduan neurak badaukate bere, bueno, bere ikuspuntua oso ezberdina dela, gurea gureaz konparatuz baina batez be lurralde historikoaren legean, ez? Baina egia da, e, udal legea e, konpromisu bat agertzen dela e, be, euren legeen egutegian, epe bat dauka, da, lehenengo zei hilekoan agertzea lege biltzarrean, eta espero dugu hori betetzea, hori ez bada betetzen guk gure neurriak hartuko ditugu, ez? Baina guk momentuz,

nosotros lo que decimos es que tienen dos caras no claramente por un lado está el endacari Urcuyu hablando de un nuevo estatus jurídico para euskadi dentro de la legalidad y sin y con el mayor acuerdo posible y por otro lado asistimos a, en reiteradas eh, ocasiones a escuchar a líderes del partido nacionalista vasco hablar del derecho a decidir del de la vía catalana y vemos luego cómo se concreta, ¿no? en, en este caso concreto, en el apoyo a los presupuestos de, de Bildu en Guipúzcoa, dentro de lo que se supone que es un paquete anticrisis, cuelan una partida económica que va destinada a hacer una cadeneta desde Gasteiz hasta Iruña. Pues yo creo que es una contradicción importante. No, no lo sabemos, <laughs> pero evidentemente es, eh, claramente es una partida que va destinada a promover ese movimiento de ciudadanos y si es de parte o no lo tendrán que explicar quienes han firmado la, la enmienda, ¿no? Yo creo, PNV y H. Bildu. ¿El PC en su momento ya planteó la posibilidad de que el, club, el, atleti, el, atleti, el atleti que aportar eh, ¿Algo más en la construcción del nuevo campo eh, con las informaciones de, de Bruselas? No sé qué la relación hacéis, eh, si esto se pone en Bueno, nosotros la verdad es que el expediente que se ha abierto en la dirección de la competencia de la Unión Europea nos preocupa, ¿no? Nos preocupa mucho. Pero lo cierto es que también eh, desde el Partido Socialista y desde el gobierno de Pachi López, si recordáis, se hizo mucha hincapié y mucha insistencia en los usos públicos del campo de San Mamés. Es decir, nosotros condicionamos en todo momento la aportación económica a la sociedad San Mamés Barría a que hubiera unos determinados usos públicos para todos los ciudadanos de Bilbao. Se consiguió esto, así que probablemente, probablemente, y todo esto hablando un poco de manera superficial, porque no he tenido ocasión de, de profundizar en el tema, como se pueden imaginar, puede que esa sea la salvación de, de San Mamés y de la aportación económica de las instituciones públicas vascas a San Mamés Barría, el que haya usos públicos, que no sea un chorro de dinero público a una entidad privada exclusivamente para su uso privado exclusivamente. Al tener esta, estos usos mixtos, probablemente eh, le pueda servir de vía de escape a, a la sociedad San Mames Barría y que no sea acusada de competencia desleal con respecto a otros clubes deportivos y otros campos de fútbol. Bueno, eso que es catuta gaude, le tengo también, eso que es catuta gaude, expediente Onequines. zabaldu den espedientearekin, baina aldi berean eh, lasaitasunez ikusten dugu eh, gure garaian eh, gobernu sozialistak baldintzatu zuen aportazio ekonomiko guztia egoteko zerbitzu eh, publikoak, ez? Eta nola zerbitzu publikoak egongo dira San Mames barrian, uste dugu hori ate bat irekitzen duela ba, bueno, nola bait eh, saiesteko espedientea, ez? Eh? Bruselatik dator, datorren e, eh, espedientea. Baina, hau dana, hau auda, da, ez dakit, zurtasun guztia sartu behar duzu, eh? Yo es que me van a permitir que, como cuando estaba en otro trabajo, no valore especulaciones. ¿eh? No, solo entraré a valorar cualquier cuestión relacionada con ETA cuando se produzca un hecho concreto, no especulaciones. Bueno, e, eh, hombre, guri keskatzen gaitu asko zer jasotzen ari den Espainian, ez? Eta Rajoiren gobernua zer egiten, zer nolako politikak ari dela inmartzan ipintzen Espainian, ez? Eta eh, gure, gure keska da, bueno, esperientziaren keska, ez? E, guk ikusten dugu egunero zein den e, eh, ajotaren posizio politikoa Madrilgo kongresuan eta ikusten da akordio bat dagoela, ez daki sinatuta dagoen ala ez, baina behintzat eurak babesten dute, e, behin eta berriz e, ekimen asko Madrilgo kongresuan, ez? eta ikusten da EAJak e, badaukala bere, bere zatitzo bat, ez? E, ba, esate baterako Konsejo e, del Poder Judicialean daukate bokal bat, edo batzorde ba, el mercado de valores daukate beste pertsona bat zartuta, orduan, badago, badago akordio bat, ez? Eta ikusten da legeak aprobatzen direnean, baita ere, nolako horlako legeak, ez? Osa que todo, claro. Sí. Bueno, pues eh, soriona, kurte berrion, eta ikusiko gara, ma ba, bueno, voltatzen. Datorren urtean.